días. Vamos con un poquito de retraso. Vamos a intentar recuperar el tiempo perdido para luego dejar espacio para que las mujeres que han venido tan lejos puedan contarnos su experiencia. Bienvenidas y bienvenidos a todos a estas segundas jornadas internacionales de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina. Estas jornadas están organizadas por Mundo Cooperante y por UNAP y se organizan con el apoyo del Fondo Europeo para la Integración a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el apoyo también de la Comunidad de Madrid. Es un placer para mí romper el hielo e inaugurar estas jornadas. Hemos cambiado el orden de inauguración. Estas jornadas tienen continuación sobre la primera jornada de mutilación genital femenina que hicimos en el mes de octubre, donde hicimos una introducción general a lo que es la mutilación genital en el mundo, una forma legal. Tuvimos expertos de la ONU, como Giacomo Bagassana, y expertos también españoles. Nuestras técnicas nos hablaron cómo estaba la situación en España en este tema. También tuvimos personas mediadoras y expertas, como decía, de nuestro país, y nos permitió en las jornadas de octubre acercarnos a esta realidad que aún es desconocida para la gran mayoría. Sirvió para poner en situación cómo está la mutilación genital en el mundo, y también sirvió para reconocer, como dice la CEDAW, que es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres. Quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y concretamente a Elena Alonso, que es su directora general adjunta de Integración de los Inmigrantes, su participación en la jornada y el apoyo en general que el Ministerio nos da en la línea de trabajo que llevamos realizando en los dos programas que hacemos, que son el de salud sexual y el de educación genital. También quiero agradecer a Carmen Pérez Anchuela, que es directora general de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, su participación en esta mesa, especialmente, y por supuesto a Mundo Cooperante, a través de su presidente Sergio Carmona, y esta alianza que tenemos, que tienen con UNAP, han permitido estas segundas jornadas, que nos van a permitir complementar nuestros conocimientos sobre la mutilación genital femenina que tenemos en nuestro país, también con su visión y experiencia en el campo de la cooperación internacional. Finalmente, también por supuesto a todo el equipo de UNAP, que está por aquí trabajando, y también al equipo de Mundo Cooperante, que llevamos unos meses trabajando para preparar estas jornadas. Y finalmente me gustaría acabar este apartado de agradecimientos a las instituciones que colaboran en la moderación de las mesas y por supuesto también a los ponentes, porque esperamos que este sea el arranque de una complicidad y una implicación que es muy necesaria. También a los profesionales, expertas y expertos, mediadoras y mediadores interculturales, por contribuir con su experiencia a esos conocimientos que nos van a arrojar luz sobre esta práctica que es la mutilación genital femenina y sobre las graves consecuencias sobre la vida de las mujeres. Sin su aportación, sin la aportación de todo este conjunto de personas, estas jornadas no serían posibles. Bueno, para los que todavía no conozcan UNAF, quiere decir que la Unión de Asociaciones Familiares es una organización no gubernamental que este año cumplimos nuestro 25 aniversario. Trabaja desde 1988 por los derechos y el bienestar de las familias. Somos una entidad declarada de utilidad pública y somos también una entidad consultora especial de COSOC, miembro de Naciones Unidas. Nuestra misión es defender la diversidad familiar, las familias en plural, no en singular, visibilizando los diferentes modelos familiares que forman parte de nuestra realidad social. Y el reflejo de esta diversidad son las 29 organizaciones que integramos, desde asociaciones a federaciones de carácter estatal o autonómico que desarrollan su actividad en diversos campos como son la educación, la salud, la igualdad o la interculturalidad, entre otros. En UNAP creemos firmemente que para el desarrollo integral de las personas y las familias es necesario el respeto de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en el marco de los derechos humanos. Además, UNAP siempre se ha caracterizado por su compromiso activo en la defensa de los derechos de la población más vulnerable. Precisamente acabamos de volver ayer por la tarde de una conferencia europea sobre las familias vulnerables sin exclusión social y, por supuesto, sobre todo, sobre los derechos de las mujeres. Estos principios fueron los que en el año 2007 nos impulsaron a poner el programa de promoción del bienestar
bienestar y la salud sexual de la población inmigrante, financiado a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Desde entonces, hemos sensibilizado a miles de personas y hemos formado a cientos de profesionales sobre la atención en sexualidad a esta población, ofreciéndoles información y herramientas que les permiten acercarse más a la población inmigrante, teniendo en cuenta las claves o las pautas culturales y los valores que inciden directamente en la vivencia de la sexualidad y en la vida en general de estas personas. Pero nuestra labor no se detuvo ahí, ya que a partir de nuestra experiencia en este programa debimos o pensamos afrontar la realidad de la mutilación genital, una práctica que según la Organización Mundial de la Familia afecta alrededor de 140 millones de niñas y mujeres y niñas en todo el mundo. Y además nos dicen las estadísticas que aproximadamente 3 millones de niñas corren riesgo de sufrirla también anualmente. Es una práctica que no solamente se produce en África, sino también en otras regiones del planeta, y como consecuencia de los flujos migratorios en nuestro entorno más inmediato, que es en nuestro país y también en Europa. Rápidamente entendimos que deberíamos poner en marcha un programa específico para la prevención e intervención, y así lo hicimos en el 2011, con dos líneas principales de actuación. Por un lado, la prevención e intervención con las mujeres, con la población inmigrante, también con los hombres, para sensibilizarlos y hacerles cambiar. Y por otro lado, con la concienciación, información y sensibilización de los profesionales y órganos de gobierno. Sabemos que este conocimiento más profundo sobre la mutilación genital femenina, sobre los países y etnias que las practican y sobre los argumentos y mitos que hay detrás de ella, nos permitirá identificar los riesgos y luchar contra esta práctica que es inhumana, que atenta contra los derechos fundamentales, como comentaba antes, de las mujeres, tanto fuera como dentro de nuestro país. Por eso queremos ofrecer la posibilidad de ampliar este conocimiento en estas segundas jornadas internacionales, que están pensadas más específicamente sobre la intervención y formación a los profesionales. A lo largo de estos dos días, con esta visión internacional, desde el punto de vista de la cooperación, que nos ofrece el mundo cooperante, y una visión también más local sobre el trabajo de las profesionales que día a día atienden a la población inmigrante en nuestro país, como es el caso de nuestras técnicas de Nieves y de Fuensanta. Y también queríamos hacerlo desde diferentes ámbitos, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito jurídico, policial y social. Y además queremos facilitar un acercamiento práctico a la realidad de la mutilación, y para ello hemos previsto los talleres que tenemos por la tarde. El primero será sobre salud sexual hoy y mañana será de intervención y mutilación genital. Bueno, para terminar, me gustaría aprovechar, ya que tenemos aquí a la representante, a Carmen, de la Comunidad de Madrid. Yo creo que sería un gran reto, un gran objetivo de estas jornadas, pues intentar que la Comunidad de Madrid se sensibilizara e intentar tener un protocolo de actuación, como hay en otras comunidades, que sabemos que son muy efectivos y que sirven. Esperamos que estas jornadas os resulten provechosas para todos y para todas, y os agradecemos de antemano que nos hagáis llegar vuestras valoraciones, esa hoja de evaluaciones que os hemos pasado en la carpeta. Las personas que estén hoy y mañana lo pueden dejar mañana al final de la jornada, pero si hay personas que van a estar solamente hoy, os agradeceríamos que las dejarais, porque nos da muchísima información ahí. Pues queremos que nos hagáis dar vuestras sugerencias, qué os ha parecido, en qué otras líneas tenemos que trabajar para nosotros, es importante para seguir mejorando día a día estas jornadas que nos interesan y en las que estamos muy implicadas personalmente toda la organización. Bueno, esperamos que estas jornadas permitan aunar esfuerzos, implicarnos a todos y a todas, a los responsables políticos, a las entidades y a la sociedad en general, para lograr la erradicación de esta práctica, que es un atentado doloroso y cruel contra la dignidad, la salud y la vida de millones de mujeres y niñas. Hoy, en el Día Internacional contra la Tolerancia Cero para la Sexualidad Femenina. Muchas gracias y bueno, gracias por vuestra atención y espero que sea una feliz jornada. Buenos días, en primer lugar, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en un día tan especial como hoy. Reiterar los agradecimientos de Julia a todos los presentes, a todos los colaboradores y a todas las personas que van a participar hoy. A Carmen y a Elena, muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Y por qué es un día tan especial para nosotros? Pues en principio es un día muy especial porque lo que queremos es que no solo hoy, sino todos los días del año, se recuerde por qué estamos aquí. Estamos aquí no solo para sensibilizar, estamos también, como bien dice en el título de las jornadas, para prevenir y para intervenir ante una de las prácticas más brutales que se comete contra las mujeres. No sé cuántas veces he escuchado a Paisa, a Agnes, a Becky, a Honorata y a tantísimas mujeres que trabajan en el terreno decir algo, y a mí es lo que más me llama, y es cuando dicen que estamos ante una de las vulneraciones más brutales de los derechos fundamentales de las mujeres. Y lo repiten constantemente. Es una cuestión de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Tenemos que hacer este tipo de actividades, conferencias, tenemos que manifestarnos, en definitiva, para que se deje de practicar esta realidad que afecta a 140 millones de mujeres en todo el mundo. Bien, partiendo de ahí, me gustaría hoy, sabiendo que vamos a tener la oportunidad de conocer a unas mujeres extraordinarias, no solo las mujeres, también lo acompaña justo una persona que va a arrojar muchísima luz sobre esta realidad. Va a estar Mónica, una voluntaria del mundo cooperante que trabaja en el terreno, pero la verdad que la oportunidad que vais a tener de escuchar a Paisa, a Honorata y a Becky es única. Aprovecharla. Aprovechar para conversar con ellas, intervenir, va a haber una ronda de preguntas al finalizar y por supuesto van a estar por aquí para darlas, conversar con ellas, porque es tan rica sus experiencias, porque lo que podamos contar nosotros que estamos aquí no tiene nada que ver con esas vivencias que tienen ellas, son gente de terreno y eso nos parece importantísimo. Por último, antes de dar paso a Carmen y a Elena, quiero contextualizar un poquillo por qué Mundo Cooperante está aquí participando con UNAF. Y aprovecho para agradecer a una de las que ha trabajado con nosotros. La verdad es que estas sinergias en el tercer sector son muy importantes y más los tiempos que corren. Bien, contextualizando, el Mundo Cooperante lleva más de 5 años trabajando en una línea que ha apoyado a la comunidad de Madrid del Justicio que se llama Mujeres que cambian el mundo. Todos y todas recibimos información sobre la realidad que viven las mujeres del mundo. Por desgracia, están en lo más alto del ranking de la vulneración de cualquier tipo de derechos en cuanto a acceso a la sanidad, a la educación, pertenencia en tierras, etc. Lo hemos escuchado, nos han sensibilizado. Nosotros quisimos dar una vuelta, nosotros quisimos hablar de que ante esa realidad, quien tiene la llave para cambiar eso, quien más aporta para revertir esa situación, es la propia mujer. Y quisimos poner el foco ahí. Y por eso empezamos a conocer la cantidad de mujeres que trabajan en diferentes ámbitos, desde la explotación sexual, la mutilación genital femenina, la fístula obstétrica, como es Rebeca en Etiopía, temas de prostitución infantil con Urbi Basu, el empoderamiento de la mujer a través del microcrédito en Colombia con Rosario Doria, tantas y tantas mujeres que hemos tenido la oportunidad de conocer y acercaros a todas vosotras para que podáis conocer de primera mano. Esa fue, digamos, nuestro cambio de perspectiva. Nuestro cambio de perspectiva fue desde la feminización de la pobreza, que es algo que todos conocemos, queríamos transitar hacia la feminización del desarrollo. Es decir, sois vosotras, las propias mujeres, las que más estáis haciendo para revertir esta situación. No me extiendo mucho más, vamos mal de tiempo, y voy a darle la palabra a Carmen. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer tanto a la mente de asociaciones como Mundo Cooperante y a su presidenta Julia y a Sergio, que hayan invitado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a estas segundas jornadas internacionales. Y quiero también agradecer, en este caso, la colaboración y la presencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, porque sin duda en esta mesa lo que estamos es representando esa unión, ese trabajo en red entre administraciones, la administración del Estado, la administración de la Comunidad de Madrid y el trabajo de las entidades, que yo creo que en unas jornadas como estas, en unas jornadas internacionales y que además llevan por título el de prevenir e intervenir en unas situaciones
que como bien se han dicho, muchas veces son desconocidas, ¿no? Muchas veces resulta difícil abordarlas, pues demuestran sin duda que el trabajo en unión, el trabajo desde el conocimiento en el terreno, a través del trabajo mundo cooperante y desde las jornadas que se han organizado por UNAF, y que estos vienen a consolidar ese comienzo, y el apoyo del Ministerio, el apoyo de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería Social de Asuntos Sociales, pues sin duda pretende ratificar en este Día Internacional contra la mutilación genital femenina, pues sin duda el apoyo de este gobierno regional. Yo comentaré, ¿no?, que este es un tema que nos preocupa y nos preocupa a la Consejería de Asuntos Sociales, y en este momento me siento obligada a trasladar todo el apoyo y el saludo más afectuoso de nuestro consejero, porque desde mucho tiempo y desde diferentes direcciones generales de nuestra consejería estamos trabajando en esta Comunidad de Madrid, porque las personas que más dificultades tienen, las que son más vulnerables, las personas que pueden tener más necesidad de apoyos, si se sientan como ciudadanos de pleno derecho, ejerzan todos sus derechos y además trabajemos porque no estén sometidos a ningún tipo de violación, a ningún tipo de abuso, y además generarle igualdad de oportunidades para que ellos, como bien ha dicho Sergio, puedan tomar las riendas de su vida y cambiar su mundo. Me parece muy importante porque creo que en el caso concreto de la Dirección General, que tengo el honor de representar, trabajamos precisamente por las personas que mayores dificultades tienen, asuman ellos con nuestro acompañamiento, con nuestro apoyo, con el trabajo de las entidades que mejor conocen sus necesidades y que más cercanos estén a ellos, pues efectivamente se sientan acompañados y puedan dar ese paso tan importante de sentirse receptores a sentirse impulsores de sus propios cambios. Quiero agradecer el compromiso y la responsabilidad de que UNAF haya asumido un tema tan importante. Estoy completamente de acuerdo. La Comunidad de Madrid trabajamos por evitar todas esas vulneraciones de derechos, por acabar con esas lacras sociales que supone lo que puede ser la violencia ejercida especialmente contra las mujeres. Y por tanto, podéis seguir contando con todo el apoyo que desde la Comunidad de Madrid podamos prestaros. Recojo el guante, traslado esa petición que se ha hecho de que la Comunidad de Madrid pueda tener un protocolo, y sin duda yo estoy convencido que pronto tendréis noticias sobre eso, y desde luego lo vamos a estudiar con toda la importancia que tiene el tema. Como anécdota, yo diré que en la Comunidad de Madrid la propia Esperanza Aguirre prologó un libro que se llamaba Las tradiciones que no aman a las mujeres, un libro donde también contaba en primera persona, ¿no?, las experiencias de muchas mujeres en aquellas zonas del mundo donde realmente esas tradiciones que se venían conservando, lo que suponían, era sin duda, como bien has dicho, Julia, un atentado doloroso y cruel contra su dignidad, contra su salud, contra su derecho, pero incluso a veces contra su propia vida. Y por tanto quiero trasladar eso en este Día Internacional, y que desde siempre en la Comunidad de Madrid hemos estado realmente comprometidos, involucrados con que estas prácticas se acaben. Pero también creo que es importante que para ello podamos intervenir adecuadamente para prevenir y hacerlo, también tener ese conocimiento que gracias a estas segundas jornadas internacionales se va a tener. Quiero agradecer especialmente a los expertos, a los profesionales, al fiscal, el jefe de la Fiscalía General de la Audiencia Nacional, que también va a moderar la segunda mesa, y especialmente a los argumentadores, el apoyo del Ministerio y la presencia de todos ustedes, y fundamentalmente de las personas que en estas mesas van a trasladar esa realidad, y lo van a hacer, estoy convencida, con toda la fuerza de las personas a las que en ese momento van a representar y a las voces a las que van a poner palabras. Muchas gracias por invitarnos a la Comunidad de Madrid, a la Consejería, y insistir en que desde luego en este día no debe ser el único en el que hablemos de este atentado contra derechos humanos de las mujeres, sino que sea un día en el que una vez más sigamos avanzando, sigamos trabajando por erradicarlas. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias Julia, Carmen y Sergio por las palabras dirigidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en cuya representación vengo. En primer lugar, además de este agradecimiento, obviamente me gustaría agradecer a UNAF, así como a Mundo Cooperante, la invitación a estas segundas jornadas internacionales sobre prevención e intervención ante las mutilaciones genitales femeninas. Me pidieron que asistiera a la apertura de estas jornadas en representación de la Dirección General de Migraciones, y de reconocer que cuando me encargaron esta tarea tuve marcados sentimientos encontrados. Por una parte, ante la necesidad de informarme más sobre este tema,
me pude dar aún más cuenta de la terrible vulneración, como ya se ha dicho por parte de las personas que comparten conmigo la mesa, de la terrible vulneración que para los derechos humanos supone esta práctica. Con carácter general, creo que todos hemos oído hablar de ella, pero en general nos puede resultar ajena, lejana a nuestra, en teoría, desarrollada sociedad occidental. Y solo cuando uno se informa a través de ONGs especializadas o de testimonios de mujeres que han sufrido esta práctica, es cuando se constata realmente lo deleznable de la misma. Pero no todo fue negativo. Por otra parte, me invadió también un profundo sentimiento de esperanza, ya que no son pocos los casos en que el tercer sector, las ONGs y otras organizaciones, impulsan la actividad de la Administración para atacar prácticas que atentan general y lamentablemente contra la dignidad de las mujeres. Me vino entonces a la mente el intenso trabajo que en pocos años se ha llevado a cabo en materia de violencia de género, algo que hasta relativamente poco estaba en gran medida socialmente aceptado y que sin embargo hoy día está condenado por prácticamente toda la sociedad española. Y ello gracias al esfuerzo de sensibilización, concienciación, coordinación y trabajo conjunto de sociedad civil, tercer sector y poderes públicos, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo, administrativo o judicial. De la misma manera me di cuenta de que asistimos a una urgente labor de coordinación y trabajo compartido en materia de lucha contra la trata de seres humanos, algo que igualmente hasta muy recientemente era desconocido y ajeno para la mayoría de la población española, pero que gracias al trabajo de ONGs, comunidades autónomas, Ministerio Fiscal, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio de Interior, Justicia y Empleo y Seguridad Social, se está visibilizando como lo que es. También una gravísima vulneración de los derechos humanos que una vez más se ceba entre las mujeres y especialmente entre las mujeres inmigrantes. Aún es mucho el camino por recorrer en esta materia, pero los cimientos ya están puestos. Y todo ello fue lo que me llenó de esperanza, el sentir que también están en esta materia puestos los cimientos para que la sociedad española conozca este drama, se conciencie del sufrimiento que para estas mujeres supone físico, pero sobre todo psicológico, y se sienta partícipe en el proceso de erradicación de la misma. Por eso me siento realmente orgullosa de que UNAD me permita hoy estar aquí, dejándome ser observadora privilegiada de este proceso con medidas como la organización de estas jornadas que permitan visibilizar esta terrible realidad y formarnos en la prevención y posible intervención ante la misma. La Dirección General de Migraciones está en este sentido convencida de que desde la Administración hay que seguir apoyando la labor de erradicar esta práctica y apoyar física y psicológicamente a las mujeres, básicamente gambianas, guineanas, somalienses, aunque no únicamente, como sabemos, que viven en nuestro país, para evitar asimismo que su sufrimiento pase a sus hijas. La mejor manera de apoyar este proceso es ayudando financieramente a las entidades que trabajan para conseguir este fin y por lo que al Ministerio de Empleo y Seguridad Social se refiere, está en su ánimo continuar en esta línea de apoyo financiero, como lo demuestran los datos de las últimas subvenciones concedidas que han supuesto la financiación para el desarrollo de 4 programas dirigidos a la sensibilización, prevención, intervención y promoción de la erradicación de la mutilación genital femenina, entre ellas el programa de UNAD, Prevención e Intervención ante esta práctica, en el que se enmarcan estas jornadas dirigidas a profesionales que trabajan con inmigrantes y muy especialmente al personal sanitario, principal eslabón, a mi juicio, de este proceso de detección. Porque creo, en definitiva, que es responsabilidad de los poderes públicos el velar por la integridad física de las personas que residen en nuestro país. Que es responsabilidad del Estado habilitar medios para poder concienciar y sensibilizar ante esta terrible realidad y que es tarea de todos el luchar por erradicarla. En este sentido, creo que es digna la mención al excelente trabajo desarrollado en esta materia por numerosas ONGs y organizaciones, tales como UNAD, Mundo Cooperante, Médicos del Mundo, OMADE, CEPAIN, Fundación Isadora Duncan o Federación de Mujeres Progresistas, por nombrar algunas de ellas, y ello sin olvidar la existencia, como ya se ha dicho en esta mesa, de protocolos autonómicos como el de Aragón, Cataluña o Navarra, mediante los cuales se trabaja de manera coordinada para la detección y prevención de casos, y que en lo que a mi departamento se refiere, están sirviendo de guía para la detección y actuación ante los posibles casos existentes en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y de Melilla, que cuentan, como sabemos, con un numeroso grupo de mujeres procedentes de países en los que esta práctica está generalizada. Y no quiero extenderme más,
por lo que además de reiterar mi agradecimiento, quiero desear a todos, participantes y ponentes, que esta segunda jornada sobre prevención e intervención ante la mutilación genital femenina nos ayude a todos en el adecuado desarrollo de nuestras funciones y competencias. Nada más, muchas gracias.